Okay, muchas gracias. Muchas gracias con todos. Gracias por la invitación a este webinar. Gracias al IHR Perú. Felicitarlos por la organización que tienen con muchos grupos de diferentes partes del Perú. Y bueno, de mi parte contento de presentarles un paper que tuve la oportunidad de escribirlo, dirigirlo y bueno, publicarlo finalmente el año 2017 y bueno, después salió en edición el 2018. Se titula Disparidad del cambio hidroclimático en las cuencas de la vertiente del Pacífico peruano. Entonces, quien les habla es Pedro Raus. Yo trabajo en el CITA, el Laboratorio del Centro de Investigación y Tecnología del Agua de la Universidad de Ingeniería y Tecnología de UTEC, aquí en Lima. Soy profesor del Departamento de Ambiental y de Civil también, y también de la Escuela de Posgrado de UTEC. Entonces, como Water Journal Club, realmente felicito esta iniciativa, donde yo creo que tienen bastante importancia de poder compartir la lectura de un paper, el análisis y finalmente los resultados que se puede obtener, ¿no? La lectura de literatura científica es muy importante, ¿no? Tanto literatura técnica así como científica, así que realmente yo felicito y aplaudo esta iniciativa, que tengan un club de lectura de papers. Entonces, este paper está en inglés, el título es el mismo, y les he pasado el enlace que se encuentra en Academia Edu, así que por ahí ustedes pueden descargarlo también, los que nos están sintonizando igual, pueden descargarlo desde un enlace que van a dar los moderadores. Bueno, entonces voy a presentarles esto. Este trabajo está publicado en el Theoretical Applied Climatology, es una revista de la editorial Springer, y el título, bueno, es en inglés, Hydroclimatic Change Disparity of Peruvian Pacific Drainage Catchment. Esto de aquí, tuve la oportunidad de hacerlo durante mi doctorado, que lo realicé en el Laboratorio Geociencias Medio Ambiente de Toulouse, en Francia, y obviamente con la colaboración de muchos otros laboratorios. Como ven en la lista, hay muchos coautores que acompañan esta publicación. Laboratorios de Francia, tanto en Montpellier, el mismo Toulouse también, con el laboratorio Legos, y bueno, el Instituto de Colaboración Científica Francesa, el IRD, y como parte peruana, el CENAMI, ¿no? Y bueno, como parte del doctorado, pues la Universidad de Toulouse, y el financiamiento de todo esto del doctorado fue con PRONAVEC, que también es una buena oportunidad que cualquiera de ustedes puede
postular para una beca tanto de pregrado o posgrado. Bien, entonces este paper intenta hacer un estudio de toda la vertiente del Pacífico. Entonces, antes de eso vamos a ver el mapa nuevamente. Están viendo el mapa ahí. La vertiente del Pacífico, como ven, es pues este mapa está rotado y tiene pues numerosas cuencas, algo de 54 cuencas oficiales, ¿no? Que lo mencionan en el ANA, por ejemplo, la Autoridad Nacional del Agua. Sin embargo, son pocas cuencas, o al menos las que puedan contar con alguna información confiable, es decir, que sea pues información hidrometeorológica, tanto precipitaciones, temperaturas, caudales, que sean confiables, es decir, desde el punto de vista del tratamiento y homogenización de datos. Así que nos quedamos con 26 cuencas, como ven aquí, y también toda la densidad de estaciones, como ven, en puntos de precipitaciones, de temperaturas, y analizar cuenca por cuenca. ¿Qué cosa nos va a dar? ¿Qué va a salir? Las precipitaciones, las temperaturas, ¿cómo se analizan? Muchos de ustedes tal vez sabrán, hay técnicas que ustedes han aprendido, espacializar lluvias, pero si se puede proponer algo más, ¿y qué relación tienen con los caudales finalmente? ¿Y cómo se comporta la cuenca misma, ¿no? Entonces, es un área pues realmente importante del Perú. Aquí vive casi el 50% de la población peruana y lamentablemente no hay mucha agua. Es una de las zonas que tiene poco porcentaje de recursos hídricos de todo el país. Así que es una zona donde están las principales ciudades, eso ustedes lo saben, y la actividad económica es fuerte, así que hay muchos desafíos para poder realmente hacer una planificación de recursos hídricos. Entonces, cuando tú estudias una cuenca hidrográfica, lo que primero te preguntas son cosas concretas, ¿no? Tú ves, por ejemplo, la delimitación de cuencas, que es algo muy, muy, muy común, muy estándar, y también tienes la medición del caudal en la parte baja, ¿no? Es decir, en forma de vertedero. Unas preguntas, por ejemplo, ¿cuánta agua puede producir una cuenca? Puede ser a diferentes escalas, puede ser a diaria, mensual, anual también. Y cada una de estas escalas te van dando ciertas señales, es decir, puedes hacer alguna aplicación de algunos modelos, algunos balances hidrológicos, para poder comprender el comportamiento de una cuenca. Entonces, aquí se trabajaron con datos mensuales y el análisis se hizo después se agregó para el análisis anual. ¿Cuánta agua se evapora? Es otra pregunta igual. ¿Cuánta agua finalmente se pierde, ¿no? Por el efecto del clima? ¿Y cómo es una cuenca natural o intervenida? Así que ustedes me dirán que en estas 26 cuencas pues está mucha intervención humana, ¿no? Están las ciudades, están las actividades económicas, pero algunas de ellas están más impactadas, más intervenidas que otras. Y hay otras cuencas que aún mantienen un comportamiento así natural. Entonces, ¿para qué sirve este estudio, pues hidroclimáticos, por ejemplo, el manejo y la gestión de la seguridad hídrica? También para el pronóstico, predicción y proyección de escenarios de cambio climático, los caudales, por ejemplo, que se va a obtener una serie consistente de 4 décadas, por ejemplo, del 70 hasta el 2010 o en ese rango, te permite saber una base histórica. Y eso es clave y la base para un estudio de cambio climático. Y bueno, también el tema de irrigaciones, ¿no? Que entra aquí. Es decir, hay muchos proyectos que fueron diseñados desde los años pues, 50, 60, 70, con la temática de alimentar finalmente a esta zona, ¿no? Bueno, entonces necesitamos conocer la escorrentía, ¿bien? Ya sea en milímetros por año, milímetros por mes, que es una escala hidrológica que nos permite ver esos cambios, ¿no? Esas fluctuaciones. Bien, entonces, ¿qué es el cambio hidroclimático? Que es parte del título de este paper, ¿no? Por ahí muchos dicen, bueno, es un cambio hablan de frente, se pueden asociar a cambio climático. Y cuando hablas de cambio climático, el que menos piensa en el futuro, ¿no? Pero no necesariamente. Para entender el cambio climático hay que saber primero qué ha pasado en la serie histórica, en 4 décadas, mayor a 3 décadas. Y después de eso hacer, pues, un estudio futuro, ¿no? Pero en este caso no hemos hecho ningún estudio futuro. Simplemente nos hemos basado en el estudio de la serie histórica, pero considerando también el cambio en la cuenca.
Entonces, lo que nos invitan algunos autores, por ejemplo, ustedes leen la literatura, que te conviertas en un doctor de la cuenca hidrográfica, en un médico, y que puedas detectar los síntomas de una cuenca, por ejemplo. Ejemplo, los caudales. Una serie de caudales te va a dar, pues, una idea de qué cosa ha pasado en una cuenca hidrográfica, cómo ha evolucionado, cuánto se ha impactado, si ha habido más actividad humana, si por ahí ha habido algunas obras, carreteras, por ahí algunos proyectos mineros, tal vez por ahí reforestaciones, urbanizaciones, etc. Lo cierto es que tú tienes la serie de caudales, que lo puedes tener de una estación hidrométrica. En este caso, estas 26 cuencas del Pacífico tienen una serie larga, por eso se eligió solo 26. Y al inicio mencioné que hay algo de 54 cuencas, hay mucho más, casi el doble. Y lo interesante aquí es de que no solo veas el régimen del caudal como una serie estadística y ya, sino que hay que asociarlo a estos cambios. Entonces, cuando tú combinas todo lo que pueda ofrecer el clima y lo que te ofrece la cuenca y ambos cambian en el tiempo, eso se llama el cambio hidroclimático. Es una sumatoria entonces del cambio climático en el periodo histórico más cambio en la cuenca. Como ven en el gráfico de la izquierda, hay las muchas configuraciones de la cuenca hidrográfica, ¿no? Muchos cambios que finalmente van a impactar en esta serie de caudales que ustedes están viendo. También se emplea para el diagnóstico de cuencas, se usa en el estudio de señales o firmas en Signature de caudales. Y un concepto importante aquí del cambio en la cuenca es que la cuenca también tiene condiciones no permanentes. Y esto es algo que a veces se olvida, ¿no? Cuando se hace un estudio, pues, estándar hidrológico, consideran la cuenca como si no hubiera cambiado, ¿no? Entonces, son formas de interpretar realmente cómo es una serie de caudales ligado a factores como la cuenca y también como el clima. El caso de la vertiente del Pacífico. En este caso, estamos viendo ahora el mapa de algunos proyectos, y no son cualquier proyecto, son megaproyectos que realmente te pueden cambiar el régimen incluso a escala anual, o sea, así de fuerte. Tienes desde el norte, Puyango Tumbes, por ejemplo, Chirapiura, Olmos Tinajones, Jequetepeque, Saña, Tambo Caracocha, algunos represamientos y trasvases del Mantaro para el Rímac, proyectos que están en ejecución como Chinecas, Majes-Iguas, o al menos en inversión, Pasto Grande, Tacna, etc. Así que hay mucha antropización. Y este es el mapa inicial que les mostraba, ¿no? Aquí voy a resaltar bastante los colores, que es la cobertura de suelo, ¿no? La cobertura en la cuenca. Una zona amarilla, que es una zona, pues, en este caso, bare ground, es decir, una zona desnuda, donde no hay vegetación. Podemos llamarle también zona desértica. Tienes otra zona ya con matorrales, otra zona ya con bosques pequeños, agricultura, zonas urbanas. Entonces, toda esta combinación, pues, te imaginas qué caudales te van a dar a la salida de las cuencas. Entonces, el problema aquí es determinar eso. ¿Cuánto es la precipitación en cada una de estos polígonos, ¿no? De cada una de estas cuencas hidrográficas? ¿Cuánto es la temperatura en cada una de estas? ¿Cuánto es la evapotranspiración? ¿Y cuánto es el caudal que sale en cada una de estas? Entonces, como ven, los triángulos son las estaciones hidrométricas de Senami que están a la salida de estas cuencas. Se tiene 145 estaciones meteorológicas, homogeneizadas y confiables, es decir, abarcando 4 décadas, 4 décadas. Y en la escala de cuenca tienes 26 estaciones hidrométricas, ¿no? Aceptables. Entonces, ¿hasta qué nivel son representativos? ¿Hasta qué nivel son suficientes? De hecho, que el que menos quisiera más estaciones para estar más seguro, ¿no? Para que tengas una estimación más adecuada. Pero lastimosamente no lo hay. Así que hay que aplicar alguna herramienta para poder calcular bien esto. Y no estar, pues, sobredimensionando o subdimensionando estos valores. Entonces, este sobredimensionamiento, subdimensionamiento de valores, mucho se habla de un balance hidrológico, ¿no? Pero a veces yo le llamo más un desbalance. ¿Por qué? Porque simplemente hay muchos errores. Por aquí estoy mostrando algunas estaciones, por ejemplo, la estación meteorológica, este es uno de los Davis.
Esta es una estación hidrométrica con la regla del himnímetro. Hay mucho error de operación, es normal, obviamente. Pero aún así, mis estaciones fueran pues perfectas. Me enfrento a este vacío de datos, ¿no? Que hay cuencas donde solamente hay una estación, o hay cuencas donde no hay ninguna, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo calculo estos valores del clima, sobre todo, ¿no? Entonces, si tú calculas mal esto, vas a hacer un desbalance. Vas a tener más lluvia de lo debido o menos lluvia de lo debido, más evapotranspiración, menos evapotranspiración, y no va a ser, pues, un cálculo poco real, ¿no? Entonces, hay una manipulación de equipos, sensores, que también se le llama los errores sistemáticos, ¿no? Generalmente se hace un balance, precipitación, evapotranspiración. Te van a generar la escorrentía a través de dos reservorios o otros reservorios adicionales, un reservorio de suelo, un reservorio de subsuelo, etc. Entonces, todo esto está lleno de ecuaciones que finalmente te van a permitir estimar la escorrentía. Entonces, a nivel anual sucede algo muy interesante, que este reservorio puede fluctuar tanto positivo como negativamente. Y si tú sumas todo esto, estos reservorios, aproximadamente es cero. ¿Ya? A excepción de algunos regímenes como el fenómeno del Niño, por ejemplo, donde esto pues, puede incluso no ser cero a nivel año. Así que la escorrentía a nivel anual puedes obtenerlo de la precipitación menos la evapotranspiración. Así de simple, a nivel anual. ¿Cómo se calcula la precipitación? Hay técnicas que ahora vamos a explicar. Evapotranspiración, también algunos métodos, hay muchos métodos, también vamos a explicar una de ellas. Y de esta forma puedes obtener la escorrentía. Y tú también tienes la escorrentía medida a la salida. Entonces es una buena forma también de validar y calibrar algún modelo. Entonces nos enfrentamos a un problema aquí. ¿Cómo corregimos la temperatura y precipitación? Considerando muchas variables, pero la principal tal vez en los Andes, por las características topográficas, sería la altitud. ¿Qué más? Tenemos el concepto de evapotranspiración, que es un concepto bien complejo. No solamente son fórmulas o modelos, sino cada una de ellas tiene una razón de ser y un origen. Entonces, si tú agrupas las más de 10 o 20 formulaciones que existen alrededor del mundo, son diferentes escuelas, americana, europea, rusa, asiática, etc. Básicamente, cada país desarrollado tiene su modelo, ¿no? O sus modelos incluso. Así que tú lo puedes clasificar en dos escuelas, más o menos. Uno que te dice, bueno, mi evapotranspiración, que es una combinación de lo que se evapora, la evaporación, ustedes tienen idea más o menos a qué se refiere, y la transpiración es la evaporación desde la vegetación. Entonces, hay una escuela que es que alude mucho a la evapotranspiración, a un poder de secado del clima. Es como es algo parte del planeta, ¿no? Es cualquier superficie de agua se va a evaporar. Desde un charco de agua en tu casa hasta el océano, todo se evapora. Entonces, esto es el poder de secado del clima. Y quien empezó con esta escuela es pues Charles Stormwind, que también tiene su modelo, ¿no? Que alguno de ustedes tal vez lo ha usado en algún estudio. Y hay otra escuela que se refiere más a la aplicación de ese concepto ya como proyecto de ingeniería, ejemplo, las irrigaciones. Entonces, aquí se habla mucho del consumo de un cultivo de referencia. Y aquí el principal exponente de esta escuela fue Howard Penman, ¿no? Entonces, ¿qué metodología empleamos? Bueno, existen muchas, como les mencionaba. Hay una evidencia meteorológica y climática en esta variable. Así que para entender realmente por qué se evapora, por qué se transpira, hay que conocer un poquito de meteorología, un poco incluso de la temática agrícola, para entender cómo es que esta agua pueda perderse. Dependerá de la zona climática y disponibilidad de datos, obviamente. Muy bien, entonces nosotros queremos obtener esto, un gráfico a nivel mensual, a nivel anual, que nos represente pues el régimen, ¿no? Del 70 al 2010, por ejemplo, las variables que hemos estado comentando. La precipitación, cómo es el régimen, la evapotranspiración y la escorrentía. Bien, en este caso la escorrentía se entiende, todo esto son medidos, ¿ya? Y con datos de Cename, obviamente, pero precipitación y evapotranspiración sí que
es necesario pues corregir al menos con la altitud. Entonces se hace primeramente el análisis de tendencias, de quiebres para las variables climáticas. También se obtuvo que hay una línea ascendente de temperatura, una tendencia que aproximadamente en promedio es 0.2 grados centígrados por década, ¿no? En estas cuencas la temperatura en promedio ya a escala de cuenca hidrográfica ha ido aumentando desde los años 70. Entonces, para la interpolación se aplicó una metodología que es de Valery, donde esto se hace a nivel de raster, por el producto de topográfico, el producto que ustedes usan, que pueden trabajar con el SRTM, por ejemplo. Y en cada píxel ustedes le dan pues una gradiente tanto de precipitación con elevación y de temperatura con elevación. Estos perfiles tienen también una base climática, lo pueden encontrar en cualquier libro, pero para los Andes es bien especial, tienen un rango de valores, y ese rango también tú lo obtienes de los datos. Entonces, en cada píxel se hace esta corrección. Y al inicio, bueno, esto es parte también del IDW, que es una técnica de espacialización, y a esos píxeles se le va corrigiendo por la altitud. ¿Qué más? Tenemos entonces la metodología también para la estimación de la evapotranspiración. Aplicamos un método operacional. Nosotros no queremos hacer proyectos de irrigación acá, estamos hablando de cuenca hidrográfica, ¿no? Son áreas pues inmensas. Entonces necesitamos algo más operacional. Entonces hay algunos métodos, por ejemplo el método de Udin, que se escribe Oudin, que propone una modificación del método de Hargreaves-Samani. El método de Hargreaves también es bien usado, pero en este caso el método de Udin se usa bastante para la parte operacional y con modelos hidrológicos, ¿no? Así que aquí solo necesitas la temperatura media. Te ahorra mucho trabajo, ¿no? Te estima la evapotranspiración potencial. Hay diferentes escalas, diaria, mensual, anual. Aquí están algunos elementos. Como ven, es un Hargreaves-Samani resumido, ¿no? Bien, entonces, aquí rescatar un poco lo que es la interpolación, ¿ya? Tal vez muchos pueden decir, ¿por qué no se hace un crilling, ¿no? Un crillado, un co-crilling con la elevación. En este caso, por ejemplo, este y otros papers más hablan que para zonas montañosas bien elevadas, el método de IDW funciona muy bien, tanto de análisis incluso con modelos hidrológicos. Y si ese método del IDW, inverso de la distancia, que se llama el método IDW, tú lo corriges con la elevación, con un gradiente altitudinal, tanto para la precipitación, no solamente el gradiente de cota, sino en función de la precipitación, que genera una función, y la temperatura, se obtiene una representación más real de los datos. Entonces, aplicando esto realmente se obtiene pues una serie de datos más confiable. Aquí al menos te aseguras de que no estás sobreestimando ni subdimensionando la precipitación o la evapotranspiración. Bien, otra particularidad de esta zona es que es un contexto árido. Entonces, aquí están viendo un mapa ustedes que tienes una zona, por ejemplo, hiperárida, árida, semiárida y subhúmeda y seca, ¿no? Bueno, es evidente, ¿no? En función que subimos a los Andes, esto cambia. Pero, ¿qué es la aridez? O sea, finalmente, en términos prácticos, es un fenómeno donde la evapotranspiración juega un rol principal, más que en la precipitación. Entonces, simplemente, si quieres calcular el índice de aridez, hay que dividir la precipitación entre la evapotranspiración. Y lo que sucede en la vertiente del Pacífico es interesante porque hay muchas regiones donde si tú haces esta división obtienes un valor de 0.03, es decir, bien bajo. Y a nivel global esto es una zona pues hiperárida, ¿no? Son zonas como, bueno, aquí abajo está el desierto de Atacama, obviamente, más zonas más secas en el planeta que puedas conocer. Y ahí están nuestras ciudades principales. Después tienes la región árida, donde ya llueve un poquito más, pero aún así estás en rangos bien bajos, ¿eh? Después sigue la región semiárida, la subhúmeda seca, que es básicamente todos nuestros Andes. Entonces, el mensaje también aquí es de que no vean, cuando uno ve una montaña, por ejemplo, uno va a los Andes, a la sierra, cree que hay agua suficiente, no están los glaciares, lagunas, ríos.
Pero se olvidan de que aún así se está en un contexto árido, donde todo, o la mayoría, la mayor parte, en la hiperárida, básicamente como Lima, por ejemplo, se evapotranspira todo. Y en estas regiones andinas, por ejemplo, en las zonas altas, la evapotranspiración es fuerte aún. Estás en el rango de 0,5 a 0,65. Entonces, esto es también el mensaje de que hay que concebir los proyectos considerando este factor de la aridez. Es decir, que hay una escasez hídrica porque hay una tendencia a que se evapotranspire, a que se pierda. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, si tenemos caudal medido y tenemos caudal que podemos simular o restar simplemente, como mencioné aquí, para precipitación menos evapotranspiración, puedo comparar estas escorrentías. Y eso lo puedo comparar a través de un modelo. Entonces, aplicamos un modelo que se llama Budico, que es un modelo que se está usando bastante últimamente, que indirectamente usa estos datos de precipitación, de evapotranspiración, de escorrentía, pero lo asocia en función de índices. Por ejemplo, el índice evaporativo. Usas la evapotranspiración real entre la precipitación y el índice de sequedad, bueno, la evapotranspiración potencial entre la precipitación. Tienes límites de energía, límites de agua. Y lo interesante aquí es de que si tú haces este ejercicio en cualquier cuenca del mundo, vas a obtener una curva. Y si es una cuenca obviamente natural o seminatural. Y si no tienes una cuenca o no tienes, perdón, una curva que tiene una ecuación, diversas formas también, significaría de que, bueno, tu cuenca sí está bastante antropizada, no tiene otros efectos. Entonces también esto es un indicador más ecológico también, es más cálido, más seco. Por este eje es pues menor escorrentía. Entonces, este modelo se usa a paso de tiempo anual y también se puede usar para pasos de tiempo inferiores, ¿no? Pero en este caso se hace una rotación. Hay muchos tipos de modelo de Budico, por ejemplo, el Budico-San es uno de ellos que se usó aquí, donde la evapotranspiración real lo estima en función de la evapotranspiración potencial y con un factor de calibración que es el W, que es un coeficiente relacionado a la disponibilidad de agua en una planta. Y esto es, bueno, esto lo que les hablo, si no lo han escuchado es porque también es parte ya de la hidroecología. Entonces, como les mencionaba, pues hay una cuenca natural o seminatural presentará puntos siguiendo una curva de Budico. Y una cuenca intervenida o antropogenizada presentará puntos sin curvatura definida. Algunos resultados tenemos aquí todas las cuencas, miren, toda la serie de tiempo anual de las 26 cuencas hidrográficas. Y aquí puedes hacer una división de grupos incluso, y te vas a dar con la sorpresa de que algunos calzan muy bien dentro de esa curva. Se obtuvo que 11 cuencas de las 26 aún mantienen un régimen seminatural. Obviamente están impactados, ¿no? Es evidente que, por ejemplo, el río Rímac no lo está, ¿no? La cuenca del Rímac tiene un trasvase, hay tanta urbanización abajo y, bueno, también intervenciones en toda la cuenca, desde lo alto hasta la parte media, que es evidente que no va a salir seminatural, y es obvio, ¿no? Entonces, hay unas 15 cuencas que tienen un balance hídrico anual alterado, ¿no? O antropogenizado, es decir, que se encuentran fuera de esta curva, que no pueden ajustarse a la curva. A esto le llamamos disparidad. Alta disparidad, es decir, cuando estás lejos de esta curva, y una baja disparidad donde tienes pues al menos un comportamiento casi natural. Bien, hay casos también tal vez que están errados, pero no es así, es básicamente aquí sí se ve el grado de afectación del error en las mediciones, por ejemplo, de los caudales. Los caudales en épocas de avenidas, créeme que hay un error inmenso, ¿no? Es lo normal. Nadie va a poder medir un huaico, por ejemplo, ¿no? Es imposible, ¿no? Ni cualquier estación hidrométrica, no están calibrados para eso. Entonces es evidente que hay muchos puntos incluso que se salen de estos límites, ¿no? Que son límites naturales. Bien, ¿qué más? Este gráfico de Budico también nos permite entender bastante acerca de la sensibilidad, la adaptación de una cuenca. Como les mencioné al inicio, hay tantas variables que analizar
y puedes responder aún más preguntas. Por ejemplo, ¿cuán sensibles son nuestras cuencas frente a un cambio en el clima? ¿Qué pasa en Piura? ¿Qué pasa en tal vez en Ancash, en Lima, en Ica, en Arequipa? Son latitudes diferentes, ¿no? Pero si tú le aumentas la temperatura, la precipitación, o si hay una tendencia, hay un quiebre, ¿cómo esto afecta al caudal? Y puedes estimar tal vez la sensibilidad a ese cambio de la precipitación o temperatura, cuánto de porcentaje es debido al clima o tal vez a la antropización. Y después tienes también cuán sensible es frente a un cambio en la cobertura de suelo. Hay cuencas que han dejado de ser agrícolas, por ejemplo, y se han dejado pues a otro tipo de vegetación. Ha habido bastante migración en los años 80, por ejemplo, a causa del terrorismo. Entonces, muchos campos agrícolas en esta zona se han dejado. También hay deforestación, también ustedes han escuchado los bofedales que se están perdiendo, tantos casos. Las urbanizaciones, entonces, la cobertura del suelo cambia. Entonces aquí podemos hablar de un concepto que se llama adaptarnos al cambio en las cuencas, ¿no? La adaptación de este cambio en las cuencas. Es una teoría que está propuesta por estos autores, donde simplemente usas una trayectoria en este búdico. Coges un punto de una fecha, haz otro punto de otra fecha, y simplemente le calculas el ángulo que ha cambiado. Es como un vector. Entonces el ángulo ustedes saben que puedes calcularlo como el arco tangente de estas divisiones. De los cambios y de las variables en análisis, y vas a obtener este ángulo. Entonces, si hacemos este ejercicio, vamos a tener otra clasificación de cuencas, donde nos dice, bueno, que sí hay unas cuencas que se adaptan más que otras a estos cambios, ¿no? Al cambio en la precipitación y cambio en la temperatura. En rojo ven que son las cuencas pues, con mayor cambio, y en amarillo las en menos, las en verde las en menos. Otra variable, la sensibilidad a la variabilidad climática y el cambio en el uso del suelo. Nuevamente cojo estos puntos como la trayectoria de búdico. Ya no calculo el ángulo, sino calculo, pues, en este caso, la hipotenusa, como si fuera un triángulo, ¿no? Entonces simplemente le hago la hipotenusa, los catetos al cuadrado de estos cambios, y me va a obtener una cifra que me va a medir esa magnitud de ese vector. Entonces, si yo hago este ejercicio, también me va a clasificar en dos grupos, o en muchos grupos, obviamente. Pero lo que nos interesa más es la que tiene mayor significancia, es decir, en este caso, quién tiene mayor sensibilidad. Entonces, aquí de una forma muy interesante descubrimos de que hay algunas cuencas que sí son más sensibles a otras, las de color morado y rojo, las de morado son más, obviamente. Incluso, ¿a qué variables son más sensibles? La precipitación, o ambos, a precipitación y temperatura, o a la precipitación. No sabiendo que la precipitación es la variable principal, obviamente. Pero es interesante saber que hay cuencas que también la temperatura y obviamente la evapotranspiración tendrían un impacto. Muy bien. Entonces, como ven, fue un análisis de este modelo que realmente se aplicó por primera vez en esta zona de estudio, y también fue el motivo por el cual se publicó, ¿no? Es algo nuevo. Y también lo que obtuvimos de las tendencias. En todas las 26 cuencas se obtuvo tendencias ascendentes de temperatura, ¿no? Ya no solamente de los 3.000 metros para arriba o de los 4.000 metros para arriba, sino cuando haces ya el análisis hidrológico de toda la cuenca, como escala de cuenca hidrográfica, obtienes que la temperatura finalmente está incrementándose también. Esto me ha permitido hacer algunas herramientas que ahora tengo la oportunidad de presentarlo. Si ven esto un poco medio no tan claro, que es muy común en un paper, muchos te dicen lee un paper y tú dices, bueno, pero al final yo lo leo y ¿cómo lo hago? Esto difícil que lo haga en un Excel, ¿no? Por ahí les di algunas ideas de hacer en el GIS, el raster, grillado, etcétera, pero ¿qué herramientas me puedo obtener? Entonces, eso me ha permitido hacerle una herramienta para obtener estas variables rápido. O sea, si tú tienes una base de datos de precipitación, temperatura o transpiración que hayas calculado por cualquier otro método, no necesariamente por este método que hemos propuesto, el UDAN, y tienes los caudales, puedes replicar estos resultados de una forma automática, en un clic. Entonces, esta herramienta se llama el HydroPlink.
es una herramienta que involucra, bueno, bases de datos, entra el data science, es un software libre, estamos trabajando con el R. Aquí estamos hablando, si el R está resaltado es porque es el lenguaje R que tal vez algunos de ustedes conocen. Es parte del Big Data, bueno, porque puedes usar también varias, muchos datos. Puedes usar 129 estaciones o más. Puedes hacerlo en la nube también. La ventaja es del R que no necesitas instalar casi nada. Actualmente se tiene el R en versión en línea, donde puedes correr y listo. No necesitas que instalar nada en tu máquina. Y, bueno, hay software comerciales que complementan este análisis también. ¿Por qué no? Hay librerías que complementan esto también. Y también hay software operacionales, ¿no? Que se espera de que se pueda aplicar. Bueno, algunas ideas aquí de que hay entornos en data science o ciencia de los datos que no necesariamente son lenguajes de programación, ¿no? Pero entre nosotros, si alguien trabaja en R, le llama lenguaje, ¿no?, de programación, o Python, por ejemplo. Bueno, Python tal vez es un lenguaje propiamente, ¿no? Entonces, aquí les muestro un ejemplo rápido usando R, pero instalando esta librería, que es el HydroClean. Lo pueden descargar desde aquí. Los que saben instalar librerías en R lo instalan. Y si tú tienes una base de datos, por ejemplo, ¿no?, fechas, precipitación, temperatura, escorrentía, medida, todo medido, automáticamente te puede sacar las figuras que les he mostrado. El régimen anual o mensual incluso de estas variables, el modelo búdico, el ajuste, y finalmente si es que realmente es una cuenca seminatural o finalmente es una cuenca que está, no se puede decir nada, está súper alterada. ¿Cuán bueno es el modelo en predecir la evapotranspiración real? Y también te saca pues estos valores en porcentaje. Si es que es una cuenca seminatural o natural, puedes obtener cuánto es este porcentaje, ¿no?, de finalmente el impacto del clima o la antropogenización en la escorrentía. Hay cuencas que llegaron a ser pues casi 80% de impacto humano, ¿no?, de actividades humanas, y solo un 20% de impacto del clima, ¿no? Entonces eso te da una idea de que realmente la cuenca es seminatural, se ajusta al búdico, como ven acá, es una curva que se viene, pero hay un impacto grande, ¿no? Y las cuencas, pues, antropizadas, totalmente alteradas, pues no vas a obtener ninguna curva, ¿no? Vas a obtener por ahí una nube de puntos y listos, o puntos que se salen incluso de las tangentes, ¿no?, diagonal y horizontal. Y bueno, también te genera un archivo de salida donde te plotea todo esto. Así que ahí les presento, es una función finalmente HydroClean, en la función se llama HydroChange, donde cambias, pones el nombre de tu base de datos, el nombre que quieras darle, el valor de la latitud, obviamente, para el cálculo de la evapotranspiración. O si tú tienes ya la evapotranspiración calculada con cualquier método, pues simplemente darle correr, HydroChange 2. Bien, bueno, eso ha sido mi presentación de hoy. Hemos hecho casi 40 minutos, así que estoy listo para cualquier consulta, ¿ya? Aquí les estoy dejando algunas referencias que les he mostrado. Y bueno, atento a sus preguntas, ¿ok? Gracias. Muchas gracias, doctor Pedro Rau, por su tan interesante presentación el día de hoy. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas, en la cual todos los presentes, tanto en el Meet como en Facebook y la plataforma de YouTube, pueden dejar sus preguntas acerca de este tema tan importante, tan interesante que nos ha explicado el doctor. Y bueno, estamos atentos a sus preguntas para poder formulárselas a nuestro ponente el día de hoy y poder hacer el análisis y la discusión del artículo. Sí, encantado de responder sus preguntas. Por ahí, acá tenemos la sesión, ¿no?, de los integrantes del Journal Club. Y bueno, tenemos saludo ahí de Julio Montenegro. Pues espero que se encuentre bien. Gracias por la invitación a ustedes. Y bueno, atento a sus preguntas. Hemos dado el enlace de Academia. Pueden bajar el enlace también. Tenemos ahí preguntas, sí. A ver, han levantado la mano ya. Si desean, también los que se encuentran dentro de mí pueden prender su micro para poder formular sus preguntas. Ok.
Tenemos a Michelle. Michelle André Fernández. Sí, buenas noches, ingeniero Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, tengo unas cuantas preguntas. Primeramente, bueno, cuando revisé su paper, usted menciona que en la evaluación de la serie histórica, primero, es verdad que no hay una data completa. Realiza lo que es para completarla, para el caudal, las medias, ¿no? El monthly average, lo que leí. Entonces, mi pregunta iba en este tema, para completar la data, ¿es válido usar solo el promedio? ¿De repente usar unas fórmulas, hay fórmula de regresión lineal para completar la data? ¿O de repente usar la misma precipitación para generar un caudal, ¿no? Para tener una data más exacta. Ese es el tema de lo que es la serie de tiempo. Una pregunta más también era, usted mencionó ahorita que es verdad que ha hecho para la regresión de cambio y magnitud de los cambios para cada cuenca, para ver cuál es su la afectación, ¿no? Que recibe cada cuenca. Ha hecho una comparación, ¿no? Entre dos escalas de tiempo, me parece. Quisiera saber dentro de qué escalas de tiempo lo está realizado, ¿no? O sea, para generar este vector, como me menciona. Y finalmente, bueno, mi última pregunta por el momento es, es verdad que se ha hecho para acá en la cuenca en concreto. De repente, no sé qué usted piensa, si es que se podría hacer esta es lo de disparidad, el cambio de disparidad en lo que es la parte alta, si es que es posible, solo tomando como en cuenta la parte alta, que es donde se capta el agua, ¿no? Entonces, para ver en realidad si es que es la influencia del clima está afectando lo que es las precipitaciones, ¿no? Y si, porque cuando se toma de repente como cuenca, hay más probabilidad, ¿no?, de que haya más afectación por la antropogenización y cambio climático, por el uso del suelo, porque hay más urbanización en lo que es la costa. Pero en las zonas montañosas ya no sé si será tan afectado, se podría revisar, es donde se capta el agua, ¿no? Esas serían mis tres preguntas, ingeniero. Muchas gracias. Michelle, excelente, ¿eh? Buenas preguntas, gracias. A ver, sobre la completación de datos, eso es un tema bien fascinante. Yo te diré que todo depende del tipo de estudio que uno va a hacer. Si vas a hacer un estudio local, a escala local me refiero a una obra, por ejemplo, un proyecto, ya no te hablo de cuenca, sino de algo específico, ¿no? Necesitas, pues, estimar datos en un punto, ¿no? Una bocatoma, una presa, etc. Así que ahí tienes que ser bien estricto en la completación de datos. Hay métodos ya alucinantes, ¿no? Hablan de inteligencia artificial incluso para completar datos, ¿no? O sea, ¿por qué no? Se puede usar modelos de regresión, como comentaste, pero el método recomendado para completar caudales, solo caudales, es a través de modelación hidrológica. Ya, eso sí está ya plasmado incluso en varias tesis doctorales últimas y en varios papers. Así que eso es un método, si quieren hacer algo pues correcto para una escala local, tienen que usar modelos hidrológicos. Tienes datos de lluvia, datos de temperatura, a escala diaria, horaria, te va a servir para generar y completar datos, ¿ya? Ahora, si el estudio es más grande, por ejemplo, en este caso, estudiar cuencas hidrográficas grandes, en este caso para la vertiente del Pacífico, por ejemplo, cuencas enteras, el método de completación obviamente es importante, pero deja de ser estricto. Entonces, tú puedes completar con una media. Hay formas de completar. No vas a completar, por ejemplo, durante el fenómeno del Niño, ¿no? Eso sería incorrecto. El fenómeno del Niño y otras fechas más, fechas incluso también de sequías, tal vez, no se completan simplemente, lo dejas ahí. Pero en este caso, nuestros datos, pues, como ves, son de los años 70. Y bueno, son datos que son de larga data y que se encuentran a escala mensual. Esa es una particularidad de los datos en Perú, que hay muchas estaciones que no tienen datos diarios en los años 70, 80. Pero sí existen datos mensuales oficiales, con sello y firma, ¿no?, de las instituciones. Entonces, de hecho, que hay error ahí, hay bastante error. Y eso lo hemos visto en el Búdico,
hay puntos que se salen de esas tangentes, ¿no? De esos límites, que no debería ser, obviamente. Así que todo depende del estudio. En nuestro caso completamos con media, porque es un estudio que te habla de cuenca hidrográfica, y no solamente de una cuenca, sino de Piura hasta Tacna. Y las cuencas y los daños niños simplemente no se completó, pero solo fue un caso, ¿ya? En el norte, ¿no? En Piura. El impacto, por ahí me hablabas del impacto anual. Por ejemplo, todos estos datos se realizaron desde una escala mensual, y para el modelo Budico original, sin rotación, hay que trabajarlo a escala anual. Entonces, todos estos análisis del vector, del ángulo, del módulo, del vector de cambio, por ejemplo, o de trayectoria de Budico, se hace a escala anual. Los puntos que ves ahí son los años, del 70 al 2000, del 70 al 2010, por ejemplo. Por eso ves un montón de puntos por cada cuenca, ¿no? ¿Qué más tenemos? En la parte alta me mencionas que sí, obviamente, se espera de que una cuenca alta, microcuenca, va a ser menos antropizada, entonces te va a salir una curva más fina, ¿no? Una curva más evidente. Lo interesante de este modelo Budico es que se puede aplicar a cualquier cuenca de todo el mundo, ¿no? Es una de las teorías bien fuertes. Esto viene de la escuela rusa, y que, bueno, se cumple. Es una de las, así como cuando se vacía un reservorio, sigue una función exponencial. Esa es la naturaleza. Entonces, esta curva de Budico también expresa un poco la naturaleza de las cuencas del planeta Tierra, ¿no? Este modelo incluso se usa para comparar con algunos fenómenos ya ni siquiera de este planeta. Se habla ya más de incluso hidrologías ya de planetas. Bueno, entonces, si tú lo haces en una cuenca pequeñita, mucho mejor, ¿no? Al menos vas a tener datos tal vez más confiables. Si tienes una estación meteorológica ahí, puedes usar esa, y te va a salir pues una curva más fina. Este método es muy interesante. Yo lo presenté para muchas instituciones, por ejemplo, SUNAS, por ejemplo, ¿no? Para todo el tema de cuencas intervenidas, monitor hidrológico. ¿Cuán degradado está una cuenca, ¿no? Va a depender mucho eso para el recibo del agua, por ejemplo, ¿no? O finalmente la facilidad de dar agua a la gente, de entubar, de potabilizar. Tener más sedimentos, más degradación en tu cuenca involucra pues un retroceso, ¿no? En una demora en todo el tratamiento, un elevado costo. Y así pasan las décadas, y como ves, muchas partes del Perú no tienen aún el recurso hídrico como tenemos en las ciudades, ¿no? Entubado. Entonces, la degradación de cuencas es importante analizarlo. ¿Y qué mejor si tenemos un método como este, ¿no? Entonces, tengo entendido que algunos ya están aplicando, quieren aplicarlo. Pero la antropización, desde el punto de vista de cuenca, lleva este análisis. Si tú quieres hacer un análisis más local, lo que se hace en diseños de obras, por ejemplo, la antropización, ¿no? Hay que naturalizar la serie, te dicen. Entonces, tú simplemente restas, ¿no? Restas la operación del reservorio, naturalizas la serie. Pero si hablas de cuenca hidrográfica, este es uno de los métodos más recomendados, porque obviamente estamos hablando de incluso de temas ecológicos. Dentro del paper hay un cuadro que no lo mostré, pero se muestra la evolución de la cobertura de suelo, cuánto se ha perdido en pastizales, en bosques, o bosques secos en este caso en la costa. Bueno, finalmente la degradación, se habla mucho de la desertificación, y es una realidad, ¿no? Así que no solamente es clima, sino también la cuenca ha cambiado bastante, y por eso es de que los caudales que tenemos reflejan eso, ¿no? Bien, otra pregunta más, a ver, ahí teníamos otra mano levantada. Sí, por el medio del chat también han dejado una pregunta para que usted pueda absorberla, ¿no? Ah, sí. Aquí lo leo. Sí, sí, de Miguel Ángel García, ¿no? Nos dice, estaba revisando el package y quería saber qué metodología de reducción utiliza la función Tegricor.
Ah, ya, sí. Este Hydroclim tiene 6 funciones. Es una librería que pueden descargarlo y ya usarlo. De una forma oficial, igual lo estoy presentando a una revista, así que supongo que puede tomarse todo este año en que lo aprueben. Pero no va a haber más cambio, ¿no? La programación queda. Más va a ser temas de presentación. Entonces, en este Hydroclim he añadido todos los métodos que he realizado desde mi maestría y mi doctorado, que son 6 métodos. 4 de ellos son propios, yo los creé. Este de Budico, obviamente, es la teoría, y ahí les mostré los autores y todo. Pero es hacerlo rápido, ¿no? Para que no te compliques tanto como le estaba mostrando, sino que con una librería puedes hacerlo rápidamente. Entonces, nosotros, uno de mis primeros trabajos fue la corrección del TRMM. Tuve la oportunidad de hacer el primer paper de TRMM aplicado a Perú, montañas, y corregirlo, ¿no? Con una aproximación al downscaling estadístico. Entonces, esta función es el pgrid core, que necesitas una serie simplemente de TRMM mensual y una serie de Tsunami o de cualquier estación del mundo, ¿no? Mensual. Entonces, lo que se hace es comparar esta grilla con la estación y simplemente te lo corrige y te sale un gráfico, ¿no? Entonces, el método, está el paper ahí, es del 2011, perdón, y es una ecuación con logaritmo y raíz del TRMM. Eso lo planteamos también con el IRD, ¿no? Y el T-Grid Core es de temperaturas. Es un paper que también salió en un congreso que corrige una grilla de temperaturas, en este caso de reanálisis. El reanálisis se llama NC-Bencar, tal vez lo han escuchado. Son grillas bien grandes. Toda la costa peruana, o sea, todo el ancho de la costa es una grilla, o incluso un poco más. Pero es una buena forma de obtener datos. En zona no hay información de temperatura, ¿no? Entonces, el T-Grid Core también te obtiene datos corregidos en función del NC-Bencar, que tiene datos desde los años 40 incluso, así que también es una ventaja. Entonces, eso lo puedes ver en el GitHub. Ahí está incluso un pequeño tutorial. Puedes explorar ahí las carpetas de tutorial. Hay una carpeta tutorial y ahí te dice, incluso está el código para que lo puedas correr rápidamente, ¿no? Y incluso el archivo de ejemplo, ¿no? Ahí pueden chequearlo. Bien. ¿Más preguntas, Abel? Sí. Por ahí había manos levantadas. Sí, por favor, chicos, pueden prender su micro para participar. Sebastián. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Rao. Mi pregunta era más referida, en su paper habla acerca sobre la separación de cuencas y que se debería hacer muchas más investigaciones sobre estas. ¿Nos podría dar algún ejemplo, algunas ideas o compartir cosas así? Y por otro lado, este modelo tiene lo que es la influencia antropogénica. Según su opinión, ¿cada cuánto se debe realizar este modelo si tiene influencia antropogénica? Ya, ok. Muy bien, ya, Sebastián. Gracias por las preguntas. A ver, sobre la separación de cuencas, es decir, diferenciarlos entre cuenca pues natural o seminatural. Cuencas naturales creo que ya no existen, ¿no? Siempre hay una intervención y una cuenca totalmente intervenida, tropizada, etcétera, ¿no? Alterada, etcétera, ¿no? Esta es una de las métodos para compararlo, ¿no? Puedes hacer a través de Budico. Ahora, Budico tiene un montón de ecuaciones. El que les mostré es una de ellas, que tiene un coautor que se llama Zhang. Hay otros más también, otro tipo de ecuaciones que usan más complicadas, no solamente un parámetro, sino ya 2, 3 parámetros más. Ahí el Budico, puedes añadirle también el carácter probabilístico esto. Así que se puede usar este método para diferenciar esas cuencas. Luego la parte de intervención, cuánto se ha alterado, actualmente ya hay otra vía también, que es la percepción remota. Con imágenes satelitales tú puedes obtener índices que te van a decir cuánto se ha degradado una cuenca, ¿no? Entonces, si se ha degradado más,
definitivamente ha habido bastante actividad antrópica. Así que ustedes han escuchado el índice de NDVI, el manejo de imágenes satelitales, te permiten analizar ya cualquier superficie, cualquier cuenca. Entonces, es una forma indirecta también de diferenciar esas cuencas que aún no se han degradado tanto. Por ejemplo, el índice NDVI, más o menos te dice la salud del ecosistema, ¿no? Si se ha perdido, por ejemplo, un ecosistema determinado, cuánto se ha degradado. O de repente no, incluso tal vez se ha mejorado. Entonces, son formas de comparar. Pero si queremos relacionar esto al caudal, porque a nosotros como hidrólogos nos importa pues finalmente el agua que se produce, Budico con sus diversas metodologías, no solamente la que mostré, sino hay otras más que pueden darle una lectura por ahí, eso es un método interesante para hacer la separación, ¿no? Ahora, sobre la influencia antropogénica, esto igual sí me gustaría que quede claro. Budico nunca habla de antropogenización. Budico simplemente hizo un análisis en cuencas en los años, pues, 60, 50, te imaginas, ¿no? En los años 30, perdón, 30 años 20, que son cuencas más naturales, se sobreentiende. Entonces, él descubrió esto, ¿no? De que las cuencas, pues, naturales, o incluso cualquier cuenca en ese entonces, seguía esta curva perfecta. Y él lo asoció a que, bueno, hay es régimen natural y sobre todo el clima, ¿no? El clima juega un rol importante. Pero después empezaron a surgir cuencas que se salen de esta curva. Entonces, ¿cómo explicas eso? Muchos dijeron también el clima, tal vez un evento extremo podría modificar tu cobertura de suelo, ¿no? Te puede modificar tus caudales y al final sale un punto fuera de este esquema de Budico. Pero a medida que se han ido ya evaluando este modelo, se entiende tácitamente o indirectamente de que el único factor que pueda alterar esta trayectoria, que se salga de esta curva, es la antropogenización. ¿Ya? Así que por ahí es un área también de investigación. ¿Cuánto de antropogenización? No solamente con el clima, sino también entra la demanda de agua. Por ahí les hablaba de naturalizar series, por ejemplo. Entonces, ¿cómo puedes naturalizar una bocatoma? La bocatoma de Sedapal, por ejemplo, aquí en Lima. ¿Cuánta agua extrae? ¿Cuánta agua extrae los otros usuarios? Entonces, para la demanda de agua también hay modelos. Así que la antropogenización también es bien compleja. Y más aún porque no hay muchos datos. Difícilmente hay un sensor que está estimando cuánta agua se está sacando y cuánta agua se está virtiendo. Así que hay mucho por investigar de ese lado. Y bueno, sí, son ideas para investigar. Hay un Budico, vamos a decirlo así, también para la demanda de agua, para el uso de agua. Es bien interesante, eso es casi algo bien súper fresco, ¿no? Del año pasado. Entonces pueden ustedes explorar eso también. No solamente es la oferta, sino también la demanda de agua. Bien, ¿qué más? A ver. Tenemos ahí, ¿no? Sí, Michelle, Carol han tenido han levantado su manito y pueden hacer sus preguntas. Exacto, ¿no? Buena pregunta. El problema, por ejemplo, con explorar cuencas pequeñitas es de que sí va a haber un factor hidrogeológico importante, ¿no? Dependiendo de la zona, obviamente. Si estamos en los Andes, de hecho que lo hay. Entonces sí va a haber un factor que es el reservorio de agua. En este caso sí es simple. Si tú tienes datos de agua subterránea, es decir, si puedes estimar de alguna forma cuánto es el agua almacenada en el suelo, simplemente puedes calcular el balance hídrico considerando eso, ¿no? Si haces eso, no hay problema, puedes usar también el Budico y normal, ¿no? Eso sí sucede bastante en cuencas pequeñas. En cuencas grandes, si tienes pues el régimen aún fuerte, ¿no? Del reservorio de agua de suelo, que finalmente tú haces el balance, pero aún así hay algo escondido y es difícil obtener
el volumen de agua en una cuenca inmensa, el volumen de agua en el suelo, por ejemplo. Sí, obviamente el búdico ya no va a funcionar, pero simplemente si tienes los datos, hay que hacer un artificio para hacer ese balance y debería ajustarse dentro de esta curva. Pero sí, buena pregunta. Es el régimen de subterráneo que se refleja en el almacenamiento de agua en el suelo. Juega un rol importante en el balance hídrico, ¿no? Y entonces es una forma también de incluirlo. Y el problema es que no hay datos también. No se sabe realmente cuánto sería este almacenamiento. Y que también es un tema de investigación muy fuerte actualmente, de determinar cómo se comporta la humedad en el suelo, el contenido de agua en el suelo. Se habla incluso de imágenes satelitales, percepción remota, modelos numéricos. Hay bastante por investigar este tema también, porque de hecho que faltan datos. Muy bien. Otra pregunta, a ver. Sí, ingeniero. Eso ahí, escuché la otra vez. Tenía dos consultas. En la curva de Budico, que está en el paper, tiene un límite, un water limit, y la diagonal, que es un energy limit. En ese sentido, creo que menciona en el paper que de acuerdo a cómo se va acercando a un límite, la cuenca está comportándose, está viéndose afectada por antropogenización o usos de suelo o otro motivo, ¿no?, de variabilidad climática. Entonces, quisiera un poco que explique más sobre eso, que cómo es cuando una cuenca se ve cercana de repente al límite de energía o de repente al límite de agua. Y mi siguiente pregunta también sería que es, ¿usted utiliza un índice de sequía para la curva de Budico? ¿Qué tal? No sé si habrá investigaciones o qué tan mejor, por así decirlo, es utilizar de repente un índice estandarizado de sequías para la cuenca, no entera. Esas serían mis preguntas, ingeniero. Muchas gracias. Ok. Bien. Aquí tenemos la curva de Budico y bueno, el límite de agua es obvio, por ejemplo, que si tú sigues esa curva, aquí te dice la flecha, ¿no? Hay una menor escorrentía. Entonces, se entiende de que al menos en este alrededor de la unidad, para la derecha, es más seco y más cálido. Es decir, aquí están las zonas áridas. Aquí están la mayor parte de cuencas desérticas, semiáridas, ¿no? Se ubican y se van mucho más, ¿no?, hacia la derecha. Y aquí hacia la izquierda tienes cuencas tal vez más húmedas. Por ejemplo, cuencas de la parte alta, ¿no?, donde llueve bastante. Se va o transpira, obviamente, pero llueve. Cuencas amazónicas, tropicales, todas estas cuencas van a estar en el límite de energía. En una cuenca tropical, amazónica, una cuenca húmeda, la lluvia es el exceso, ¿no?, la evapotranspiración es menor. Entonces vas a estar aquí en el límite de la energía. Entonces, como te digo, esto de aquí tiene una componente ecológica. Dentro del paper puedes encontrar algunas referencias que explican bastante esta curva de diferentes enfoques. Y bueno, este límite de agua se entiende entonces de que la cuenca ya no puede subir más, ¿no? Este es el límite que pueda tener. Si tú tienes un punto que se sale de esta línea, quiere decir de que hay una mala medición, datos hidrométricos, por ejemplo. Podría ser por ahí algún error ahí al que no esté en el balance, por ahí mencionaron algo de agua subterránea, por ejemplo, etcétera. Y por este lado igual, ¿no?, el límite de energía. Si tienes puntos que se salen de esto de aquí, igual está relacionado a problemas de esa índole. Como ven, en el gráfico que les mostré aquí, si les puedo poner acá, hay algunas cuencas que están en este régimen, ¿no?, de uno. El quiebre se da en la unidad. Son pocas. Cada punto es un año. Seguramente son las cuencas que están más en la parte alta, ¿no? Pero que se salga de esta línea me quiere decir de que acá sobre todo son los errores hidrométricos. Y tal vez algo de agua subterránea en la parte norte, ¿no? Les mencioné del fenómeno del Niño, ¿no?, que te puede alterar el reservorio de agua incluso a nivel anual. Llueve demasiado, ¿no? Pero después de la unidad hacia, llegamos hasta valores de 10, mira. Esto es casi único.
Este es uno de los desiertos, me olvidé decirlo, más secos del planeta. En Lima vivimos en un desierto de los más secos del planeta. Se habla obviamente del desierto de Atacama en el sur, que es el más seco de todo el planeta. Pero nosotros estamos ahí, el desierto peruano, en este caso, ¿no? El desierto costero que se llama de Nazca. Entonces, eso también es singular. Pocos papers llegan a este valor, ¿no? De 10. Créeme que Perú y Chile tal vez son los únicos casos que se podría llegar a esos valores, ¿no? Por encima de 10. Generalmente las están al 5 o 6. Así que estudiar estos puntos de aquí, no son muchos, pero si analizaríamos más zonas ya desérticas de Arequipa, no sé, el sur, por ejemplo, ¿no? Se tendrían interesantes datos. Muchos datos tal vez, y nos podría dar otra visión, ¿no? ¿Qué está sucediendo en estas cuencas? Sus tendencias, sus quiebres, también es importante analizar eso. Y bueno, es una base para entender qué va a pasar después con algún estudio de cambio climático, por ejemplo. Con cambio climático lo que se hace es hacer, por ejemplo, lo mismo, pero ya con datos del 2000 al 2100, por ejemplo, ¿no? Al 2070, al 2050. Así que esto se puede explotar, se puede aprovechar esta metodología de diferentes formas, ¿eh? Entonces, eso sería una respuesta a lo que preguntabas. Sí, sería eso. Voy a dejar de compartir. Y ok, nuevamente, todo depende del estudio. Entonces, si tú vas a hacer un proyecto de irrigación, obviamente tienes que ser muy estricto, probar los modelos que puedas encontrar, hacer mediciones. Recuerda que no solamente es calcular, sino si quieres hacer un estudio propiamente, tienes que comprar una estación e instalarlo. Es la única forma, una estación meteorológica, ¿no? Y aplicar la ecuación de Penman-Monti en este caso. Con una estación meteorológica no tienes ya pretexto para usar esta ecuación, que es la más completa y la más estándar. Pero de ahí, si vas a trabajar a escala de cuenca hidrográfica, como en este caso, puedes optar por métodos más operacionales, y que hay también varios, ¿no? Así que todo depende del estudio. Justamente a escala de cuencas, el método de UDAN resulta muy... muy interesante, que se ha aplicado a muchas zonas, a muchas partes del mundo, de estas características secas, y ha funcionado bien. Ahora, yo no podría aplicar UDAN para una microcuenca pequeñita, tal vez, ¿no? O para un proyecto de irrigación, no sería el adecuado. Entonces, todo depende del estudio que se va a efectuar. Pero, como dices, es bien interpretar los métodos, saber bien cómo han sido generados los métodos, en qué condiciones, en qué cuencas experimentales. Y algunos de ellos, la mayoría, han estado bastante aplicados a zonas tropicales. Eso sí también es una verdad en la literatura, ¿no? Las cuencas en donde llueve más se han estudiado más. Y en las zonas secas hay obviamente sus teorías, sus fórmulas y todo, pero son menos, hay un menor número. Entonces queda mucho por investigar en estas áreas de secas. Por ahí tal vez han visto, ¿no? Que hay libros incluso que hablan de la hidrología en estas zonas áridas, ¿no? Que es básicamente toda nuestra vertiente del Pacífico. Y bueno, la teoría en cierta forma cambia. Así que mucho cuidado con aplicar cualquier ecuación o cualquier método, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, dime, Carol. Sí, teníamos una consulta que también nos hacían los integrantes del Journal Club, que era acerca de la posibilidad de que pudiera
contactarse con usted algún integrante para poder hacerle consultas acerca de temas de hidrología, quizás a través del correo electrónico de usted? No sé si es posible establecer ese contacto. Sí, obviamente. Gracias, Wendy. Gracias primeramente a los que me han invitado al IHR. Antes ya para terminar esta sesión, realmente aplaudo y felicito esta iniciativa de la lectura de papers. Es muy importante. No requieres conocer un inglés avanzado. Con un inglés básico intermedio logras capturar, yo creo, las palabras técnicas. Pero lo importante es que logres estar inmerso en las novedades. Así que los libros están muy bien para estudiar, porque te van a formar muy bien, vas a conocer las bases, los estándares para ser un buen ingeniero, un buen diseño. Pero si quieres, hay temas que no lo vas a encontrar en los libros, y si quieres actualizarte un poco más y que en hidrología lo requieres, por el cambio climático, por ejemplo, es tan incierto todo lo del cambio climático. Necesitas estar actualizado semana a semana, por no decir día a día. Entonces, la mejor forma es leer un paper. Paper de 2015, de 2010 en adelante, por ejemplo, ofrecen nuevas perspectivas que les va a ayudar bastante a ustedes. Así que, de mi lado, yo contento de poder seguir en contacto con ustedes. Simplemente escríbanme. Y, bueno, estoy a su disposición para cualquier comunicación o evento. Gracias por la invitación, Wendy. Muchas gracias a usted, doctor, por la excelente sesión que hemos tenido el día de hoy y por todo su conocimiento brindado y responder muchas de las inquietudes que pudieron surgir a través de la lectura de su paper, ¿no?, que el día de hoy hemos revisado y que, bueno, ya lo hemos analizado también. Quiero agradecer también a todos los participantes el día de hoy que se encuentran tanto en el Meet como en las plataformas de Facebook y YouTube, y que también han participado a través de sus preguntas. Sin más que comentar, creo que podríamos dar por finalizado la reunión. Si tiene algún comentario más que quiera hacer, doctor Pedro. No, de mi parte simplemente agradecerles y, bueno, darle el mejor de los deseos para el grupo de ustedes, que sigan los eventos y muchos ánimos en lo que se viene. En este año síganse esforzándose en este modo virtual que tenemos y estamos siempre para colaborar con ustedes. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos los presentes.